Chao, porque tiene el mojinete, pero debe tener como 30 centímetros. ¿En qué, Quito? El tajo. Estamos en Mamaguita. Estamos limpiando la capilla. Porque parece que va a haber bautismo, comunión. Mirá, una misa sé que es el 24. Pero era para la comunión. Pero parece que ahora piensan hacer bautismo tampoco. Creo que ni el padre sabe todavía. ¿Pero hace cuánto están haciendo esto? Nosotros una semana. Estamos full. Afuera la lavamos toda. Adentro ya pintamos el cielo raso. Lijamos. Y bueno, ya nos falta poco. ¿Y el tema de los techos? ¿Había goteras? ¿Cómo sí, es? Sí, había muchas. Muchos agujeros. Porque la chapa es muy finita. Es fibro cemento, pero de 6 milímetros, es muy finito. Se ve que le han tirado piedra algo y pasan por otro lado. Pero bueno, ahora lo tapamos todo. Vamos a ver cuánto duro. Pusimos los vidrios, faltaban como 5 o 6 vidrios, era un palomar. Allá adentro hay una piecita que no sé, recién hoy se puede entrar porque estaba llena de murciélago, un olor. No se podía estar más. Y Quito, para el que no sabe, acá en la zona, ¿cuántos vecinos hay o...? Lo que pasa es que se apocó mucho acá. Antes sí, como en el tiempo que se hizo la capilla había cualquier cantidad de gente, pero ahora no quedan, qué sé yo. Que viene la escuela, no sé si hay 5 familias. Queda poco. Y bueno, pero se le antojó hacerlo, así que vamos, lo vamos a recuperar. Ya vinimos hace unos años, era todo Acacio Negro esto acá. Todo, ya lo estaba invadiendo. Y ya ve cómo quedó ahora. No hay más acá. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Seguí la ruta y caminé, cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz, La edificación tiene mucho tiempo, ¿no? Pero parece en buenas condiciones. Y no podemos saber. Casualmente me tengo que mirar a ver si sabemos el nombre, porque no sabemos el nombre tampoco. Y bueno, ¿y esta obra entonces para cuándo la piensan terminar? Y yo, si Dios quiere, no sé, si por la semana que viene no va a quedar poquito. Así que ya me la saco de encima, porque quiero terminarla para dedicarme a otra cosa. Va a quedar lindo. Ya está para pintar. Ya está afuera, está toda lavada, adentro está toda lijada, está para pintar. Mal, ya las maderas del filo raso ya las pintamos. Estaban con cal, le tuvimos que lijar toda y darle fondo. No, a ver si. ¿Cerrate ya? Sí. Vamos. Cerró bien la otra, ¿no? Tranquilo. Andamos por todos lados.